Muy buenas, guerreros de la luz. Aquí Fumero 22 y bienvenidos a Pokémon League Conquista Lifelock. He hecho varias cosas y como veis en el layout, por supuesto ya tengo al Espeon, ¿vale? El único que está al 37. Entre subirlo de nivel, andar mucho para que coja mucha amistad, porque es cada 256 pasos, pues gana un punto de amistad. Vamos, que es la única manera para que siga subiendo sin subir tanto de niveles. Y me ha evolucionado ya al 36, ¿vale? Aunque lo he seguido entrenando hasta el 37 porque ha aprendido el ataque psíquico, ¿vale? Este me va a dar la quinta medalla. Por supuesto le he enseñado bola sombra cuando era todavía un Eevee, ¿vale? Así que tiene derribo, bola sombra, excavar y psíquico. Madre mía, el ataque especial que tiene, ¿vale? Y tiene, aparte, sincronía. A ver, los demás, pues, los he entrenado a todos al 35, pues... Algo nuevo que han aprendido, pues... Este nada nuevo. Este ya lo he dicho. Este ha aprendido lanzallamas. Ojito. Y le he enseñado golpe roca, ¿vale? Porque no lo tenía enseñado a nadie. Y aparte, porque he explorado algunos sitios y ya diré que he encontrado, ¿vale? Este, pues nada nuevo. Y este, nada nuevo. Vale. He explorado varios sitios ya que hemos conocido. Y me he encontrado con, por ejemplo, una Primer Ball en la Torre Radio. Porque pensaba... Estaba buscando lo que es la moneda... La campana alivio, que es para subir la amistad. Pero no lo he encontrado por ninguna parte. Así que he encontrado esto. He encontrado... Ya está, ¿no? Ni me acuerdo ya. Por cierto, estoy en el Parque Nacional, ¿vale? Porque aquí en los juegos de Oro Corazón y Plata Alma, pues aquí suele estar la campana alivio. Yo puedo mirar a ver si estaba por aquí. Lo que pasa es que todo es Liquid Crystal. Estoy aquí porque he visto algo, ¿vale? Que no lo he visto antes. Y es tirando por aquí, ¿vale? Aquí puedo hacer su y hay dos Pokéball. No sé de qué escoge sabiamente. ¿Esto puede ser lo de los iniciales? Pues no lo sé. Vamos a probar de qué va. Vale, esto es nuevo de hack, ¿vale? Vale, Tentacool, me da igual. Escoge sabiamente. Vamos a ver el primero. Restos. A veces parecía el otro. No es el inicial, me ha dado restos. Ah, por cierto. He encontrado la garra rápida, ¿vale? No me acuerdo ahora dónde y se lo he dado a este porque es el más lento. Tengo restos. Ojito. ¿Y a qué se lo doy? Se lo puedo dar al Leonel para el gimnasio. ¿Vale? Que necesito ya recuperar las vidas perdidas. Así que de momento... Mira, como no lo voy a usar de momento, porque está muy subido de nivel, voy a dárselo a otro, ¿vale? Voy a dárselo a Dani mismo, porque es el que más vida tiene. Y ya está, pues vamos a continuar con la aventura. Tenemos que ir a Ciudad Orquídea, ¿vale? Y vamos a ir de esta manera, ya que estamos aquí. Vamos a ir desde Ciudad Trigal porque vimos que hay un camino por ahí, ¿vale? No sé por qué han hecho ese camino, pero ya que está ahí, lo aprovechamos. A ver, tenemos que ir por aquí. A ver, por aquí. No, por aquí no. Por aquí, ¿vale? No hace falta Seidar. Vale. Vamos por aquí andando, ya luchamos contra eso. Ciudad Olivo, ahí estamos. Y aquí estamos, ¿vale? Pues vámonos a Ciudad Orquídea. ¿Y esto? ¿Desde cuándo hay una ruta así? A veces los viajes en barco se hacen interminables. Los verdes son fáciles de atrapar aquí. Son una especie rara en otros lugares. Por cierto, la ruta 40 la tengo... No. No la tengo usada, ¿vale? Así que vamos a controlar un Pokémon aquí. Vale, no puedo pasar. Esto supongo que será lo del barco. Aquí hay un barco, ¿no?
No hay otra manera. Estoy bien curado de Pokémon. Estoy bien curado y tal. Pues vámonos, ¿vale? Vámonos, vámonos. Va, esto sigue siendo Ciudad Olivo, ¿vale? Que puedo capturar aquí, pero como me sale solamente Tentacool, pues... Ah, por cierto, tengo que poner la animación, ¿eh? Que no lo tiene ni apuesto, ¿vale? Venga, vamos a continuar después de perder mucho tiempo. Esto sigue siendo Ciudad Olivo, ¿vale? Ruta 40. A ver si me sale algo distinto que el Tentacool, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Goldin. Este no lo tengo capturado. Porque creo que me salió una vez, pero lo maté sin querer. Vamos con Surf, que no creo que lo mate. Vale. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que no lo mate, dice! ¡Y me hace otro crítico! Está visto que no puedo decir la palabra que no lo mate. No puedo decir esa frase. Porque me hace crítico. Esto es increíble. Seguro que no lo mata. Toma crítico. Y ya van dos veces. Está visto que tengo que decir esa palabra para... Para el combate. ¡La virgen! ¡Madre mía! Ruta 40. ¿Por qué me la he puesto otra vez? Ruta 40, ruta 40. Vale, la misma ruta. ¡Esto es increíble! Vale, yo no sé si me va a ver algún entrenador, pero me da igual. Yo quiero ir a Ciudad Orquídea a conseguir la medalla. ¡Madre mía! Esto es increíble. Aquí no hay nada. Tengo pues... Bueno, tengo el bucajato y no suelo ponerlo. A ver. Que miren. Registramos. No, aquí no hay nada. Pues vamos. Es que es increíble. Y aquí me sale más que Tentacool. Y Tentacool. Vale. Hay un pescador ahí. Voy a ver qué quiere. Aquí no responde. Y aquí no responde. Vamos a ver. Vale, es una pelea. Uy, no he leído algo. No sé qué de una cueva al norte. He leído ahí. Vale. A ver, pescador Johnson quiere luchar. Remoreth. Vale. Pues vamos con fuerza. Vale, ahí estamos. Poliwhirl. Seguimos. Vamos con... Fuerza, golpe cuerpo, que no me paralice. No, porque golpe cabeza era que retrocedía y golpe cuerpo era que te paralizaba. Eso es lo que estoy diciendo. Que aquí los entrenadores curan mucho, ¿eh? Tienen muchas pociones, pero bastante, ¿eh? Y Relicant, sí. Ya que está lloviendo y como también es tipo roca, pues le va a hacer daño este surf. ¿Vale? Evidentemente. No sé qué. Ha dicho una cueva al norte. Ha dicho una cueva al norte. Vamos a ver. Vale. Ay. Lucha también. A ver, Raihon. Me da igual. Este lo puedo derrotar fácilmente con Surf. Ahí estamos. Sandlass. Pues más de lo mismo. Ahí estamos, Surf. Ahí. ¿Te imaginas que hace un mismo destino alguien? Y ya, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, aquí puedo utilizar golpe roca. Vale, estoy viendo la cueva. Energy Powder, ¿eso qué es? Raíz de energía, puede ser. Aquí hay una cueva. Hollow Cave. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Mejor voy a explorarlo después, ¿vale? Ahora mismo quiero ir a Ciudad Orquídea para conseguir la medalla.
Vale, aquí está el pescador, vale. Pensaba que era ya ciudad, la isla Orquídea. Bueno, isla o yo qué sé. Es una isla. Porque en algunos mapas te lo ponen... Vale, ruta 41. A ver si me sale algo distinto. Vale, nada. Me sale Tententecul y ya está. Y ya está. Ciudad Orquídea. Más de lo mismo. A ver qué me sale. Nada. Tentacul. Esto es increíble. Y ahí está Suicune. Vale, aquí se supone que hay una señora que me dice cómo evolucionan los Pokémon. Será aquí, ¿no? Hola, corazones. La pitonisa reina es para toda España. Todo lo veo, todo lo sé sobre tus Pokémon, todo lo conozco. Javi, mi rey. Ponme un whisky, cortito. Esa es de la serie de la que se avecina. Vale, una serie española, para que no soy de España. A ver, me dice cómo evoluciona esta, ¿vale? A ver, este es por Piedra Fuego. Pero este, que es por intercambio, a ver qué me dice. Este Pokémon evoluciona por nivel 42 en Golem. ¡Vaya! Nivel 42. Vamos, el séptimo gimnasio como máximo es nivel 42. Pues está ahí. El efecto de repente ha terminado. Pero si yo no tenía puesto ningún repelente. Vamos a ver este Suicune. Evidentemente no va a luchar conmigo ahora. Pero el que se apareciera era el otro. Hola, Ozuma. Ese no era Suicune. Ya me parecía a mí que tenía demasiada elegancia. Corriendo por el agua para ser un Pokémon cualquiera. ¿De acuerdo, Ozuma? No. No, 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 no luches. No sabía esto. No sabía Drowsy. Nivel 30. Bueno, estamos muy bien de nivel. Drowsy, pues tengo titular. Yo esto lo mato. Aunque tengo que tener cuidado a la hora de levelear. El máximo del gimnasio está al 38, ¿vale? Bueno, aún tengo margen. Aún tengo margen y tal. Electrode. Mejor voy a cambiar. Que voy a tener explosión y todas esas cosas. Porque yo leí hace tiempo que la mayoría de estos Pokémon es muy probable que tenga explosión, autodestrucción o lo que sea. Al menos este que puede derrotar a Electro con magnitud, puede aguantar. Por ser tipo roca, puede aguantarlo. Desenrollar, vale. Cuidado, este es mío. Y magnitud 9. Haunter. Vale. Ese Haunter va a tener levitación, así que... A ver quién pongo. Puedo sacar al Leone, pero es que al Leone le tengo guardado para el gimnasio. No quiero que tampoco suba tanto de nivel. Haunter. Yo creo que Mr. Wowie... Sí, Mr. Wowie. Aparte, por la sombra. Pam. Qué fácil. Eres increíble, jugador. A ver, ahí un poco de bugueo. Pero no desistiré con Suicune, así que ya nos veremos en otra ocasión. Cuídate. Aunque no recuerdo cuando me aparecía más. ¿Vale? Bueno, vamos a explorar este sitio. Estudio fotográfico. A ver qué me dice. Decidió construir una máquina fotográfica de fácil uso y lo instaló en el casino de Trigal. Vale. Pues vale. Aquella roca de ahí se pueden romper usando golpe roca. Quizá encuentres un objeto que te salga un Pokémon. Ahora estoy recordando de que... Después del gimnasio... Una de aquí me daba el vuelo, ¿no? Sí, sí, esta. Esta me la va a dar después, ¿vale? A ver, antes que nada... Quiero que me dé la poción secreta de... Para lanzaros, ahí estamos. Y ahora vamos luego ir al gimnasio cuando explore mejor esta isla. Aquí no responde nada. A ver qué hay aquí. Hace poco vino un chico pelirrojo y me robó todo. ¿En serio? Espérate que me va a dar algo. Espérate que este me va a dar algo. Aunque a lo mejor se lo tengo que devolver, pero no lo sé. Este me va a dar algo. ¿Has venido desde Olivo? ¿Recuerda las cuatro islas? Sí. ¿Dónde está Lugia? Vale. Pluma plateada.
Más o menos recuerdo cómo se consigue, pero bueno. He oído que los remolinos lo causa la criatura que vive en las islas. Vale. ¿Algo más? Pues... mira, me queda hablar con este. Vale. Y vamos a curar, ¿vale? Ahí estamos. A ver qué Pokémon ese que me va a dar. Voy a dejar a alguien de momento. No creo que lo quite de la IO porque lo voy a poner muy pronto. Vale. Ahí estamos. Pero dice que lo cuide para luego dárselo, ¿no? A ver, ¿qué Pokémon da? Vale, no lo he leído. ¡Sukel! Vale. Y tiene un Oranberry. Por cierto, he estado... como sabéis, he ido plantando las Oranberry al lado de lo del Miltank, ¿vale? He ido recoleccionando varias y cuando tenga varias, pues ya se lo daré a Miltank y así me da leche Mumu. ¿Vale? Pues le voy a quitar esto. ¿Vale? Y este Sukel, pues... pues lo guardaré, ¿vale? Y luego ya se lo daré. Y ya se lo daré, ¿vale? Así que ponemos este en su sitio, ¿vale? Y vamos a poner a Sucker. ¡Uy! La caja de los muertos, solo tengo todo, ¿eh? Para que veáis. Vamos a ponerlo aquí. A ver cómo es este. Podría usarlo, sí, pero... tengo mejor equipo, aparte que está a nivel 15. Tiene buena defensa, evidentemente. Desenrollado, desarme otra vez y repetición. Bueno. Toca gimnasio. Toca gimnasio. Espérate, voy a hablar con esto de aquí, que siempre pueden dar algo interesante. El mundo Pokémon es todo de luz y multicolor. A veces sí, a veces no. Las traducciones de Hack Rooms son moco de pavo. Llevo muchísimo trabajo a pesar de no ganar nada a cambio. Bueno. A ver. A ver qué se cuece por aquí. A ver qué se cuece por aquí. Evidentemente me voy a reservar al Leonel para el líder. Y a ver. Por un lado tengo a Scizor. Lo malo que es tipo acero. Pero es tipo bicho, así que va a estar bien. Tiene ataque ala. Vale. Tiene, bueno, cuatro furia. Bueno, está bien. Lo único malo que es acero. Pero también es bicho, así que es lo mismo. Como los pájaros, que es volador normal. Hace un daño neutro si le hace un ataque de tipo lucha. Asastara, evidentemente, no va a participar porque es tipo roca. Y Mr. Wowie no le afecta a los ataques de tipo lucha, ¿vale? Así que puede hacer buenas cosas. Me tiene fuego fatuo, que puede ser muy interesante. Sí, voy a sacar a este mejor, ¿vale? Y vamos a probar. Bueno, no sé si esto es un combate doble, que creo que no. Pero va a ser dos seguido. Va a ser seguido. Me está mirando el otro. A ver qué se cuece. Hitmonlee. Bueno, este tiene mucho... este tenía mucho ataque. Pero no tenía variedad de ataques, ¿vale? Así que... bola sombra. Vale, somos más rápidos, claro, que Mr. Wobby es el más rápido. A ver... uy, telépata. Vale. Ahora sí, creo que ya me puedo hacer daño. Creo que... a ver, ¿cómo se llamaba el ataque ese que hace que los tipos fantasmas ya les afecta el tipo lucha? Ese era el telépata. ¿Puede ser? O va a ser un problema, ¿eh? Ese ataque. Aunque soy tipo veneno. También. Si me llega a afectar, soy tipo veneno. Tipo veneno... bueno, sí, Mr. Huawei puede hacerlo bien. Vale. Aparte que para hacer ese ataque hay que gastar un turno, así que... Hitmonchan, vale. Este sí puede tener ataques distintos como... puño trueno, puño hielo, todas esas cosas. Buena sombra, somos más rápidos, vale. A ver... foco energía. Vale, pero ya lo voy a matar. Tiene el spray como... como putos azules, como si estuviera llorando. ¿No lo parece? Venga, bola sombra, ¡vamos! Pues ya podía bajarle también la defensa especial, ¿vale? Pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Black Belt Law.
Y todo un negro helado. Seguimos, ¿vale? Todavía queda, tengo la mejor fuerza para utilizarlo ahí. Venga, vamos. De momento son 4 súbditos. ¿Vale? Espero que no haya más. Por cierto. Sí, ayer ya subí el último capítulo de la serie de Final Fantasy 4. Ya esa serie ya está terminada. Estoy preparando Final Fantasy 3. Estoy haciendo el trailer, ¿vale? Aunque no sé cómo hacerlo de momento. Ay, quiero hacer un buen trailer. Normal, ¿vale? Pero tampoco me estoy mirando mucho los trailers. Vale, macho. Vale, este pan comido porque es un macho. No es la primera evolución. Vamos. Jolín. Y porque me estoy reservando al más fuerte, ¿eh? Me estoy reservando al Espion. Que por cierto, cuando era Eevee, era el Pokémon más lento que tenía. Ahora de lo más rápido. Ahora el más lento es Asartaraz. Sí, sigamos con macho. Bola sombra. ¡Oh! Madre mía, estos me los cargo. Vamos. ¡Oh! Profecía. Quiero que era eso. Quiero que era ese ataque el que hacía que ya podía atacarme. ¿Vale? Bueno, ha utilizado super poción y no hiper, así que mejor que mejor. Mr. Wave sube al 36. Perfecto. Vale. Titurón negro no. Hubiera tenido otra O. Vale, pues. Le doy aquí. Vale. Aquí y aquí. Vale, solamente queda este y queda el líder. Mi puño destrozará a tus Pokémon. Vamos, que Gengar se lo está cargando a todos, ¿vale? Y porque me estoy reservando al más fuerte. Al Espion. Mankey. ¿En serio? Pero espérate. Este... era tipo normal, ¿no? ¡Uy, no! Bueno. Se me acaba el botón, ¿vale? Bueno, rayo confuso no está mal hacérselo. Pero se me ha escapado el botón. ¡Oh, madre mía! Por escaparme el botón. Dios, pues es que lo ha quitado, ¿no? Vamos con un trueno. ¡Vamos! ¡No lo falla! Este no lo aguanta. Tengo la duda de que si Mankey era tipo normal al principio, luego ya tipo lucha, evidentemente, pero. Ah, yo tengo a Mankey. Eso está claro. Pero no lo recuerdo. No lo recuerdo. Y otra vez Mankey. Venga, ahora sí que voy a cambiar. Voy a sacar a... ¿puedo sacar a Tanti? Vale. Sí. Y vamos a estrenar a su lanzallamas. Venga, vamos. Que estoy muy nervioso. Ahí estamos. Lanzallamas. Hombre. Si veo que... si quiero hacer un ataque ya más fuerte, pues hago sofoco, aunque me baje el... que era el ataque especial, ¿no? Primi. Vale, este sí. Este sí va a ser más complicado este. Pero está a nivel 32. Lanzallamas. Vale, es más rápido ahora que yo. Vale, ha utilizado Furia. Furia, si yo la ataco, me va a hacer más daño Furia ahora. Si hace Furia, me va a hacer más daño. Super poción, lanzallamas, lanzallamas, golpe karate. ¡Wow! Menos mal que no ha hecho crítico. Menos mal que no ha hecho crítico porque golpe karate suele hacer crítico. Vamos, me hubiese matado. Me hubiese matado. Vale. No sé qué Pokémon puede tener el líder, no me acuerdo. Si evidentemente va a tener al Machamp seguro. Ese va a tener. ¿A quién va a poder tener? ¿Himontop? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Así que vamos allá. A ver. Ya puedo poner a Leonel de primeras, ¿vale? Ya puedo ponerlo. Pero ¿cómo es rápido? Es 91 de... es rápido, ¿vale? Aunque la defensa que tiene... ay, no me gusta. No me gusta la defensa que tiene. Pero claro, luego está... bueno, este amado lo mismo. Tiene levitación, por si... no sé si saca primero a este, ¿vale? No, así mismo. ¿Cómo está?
¿vale? ¿Cómo está? Ya, ya veremos, ¿vale? Pero claro, yo no sé si el SP es mucho más rápido que cualquiera, ¿vale? Porque este es 94 y era más rápido que muchos, ¿eh? 91 yo creo que va a ser más rápido. Es que no, es que lo va a reventar. Los van a reventar, ¿vale? Así que, espérate, ¿cómo vamos de pociones? Zumo de valla, tengo energy powder, que sería raíz de energía, vamos. Zumo de valla, y dos hiper pociones y cuatro pociones normales. Pues vamos, déjame que te cuente algo, estoy mazado. Mazado. Mis brazos se levantan rocas y mis puños rompen huesos. ¡Observa! ¡Up! ¡Wow! Ahí falta una roca para dar la animación, ¿vale? Así que vamos allá. Quinto gimnasio. Aquí no puedo perder más en ninguna vida porque quiero recuperar las que he tenido. Solo tiene dos. ¡Polywrath! Bueno. Vamos, acá saca el más fuerte. Vale, este va a ser tipo agua. Uf. Psíquico. ¡Somos más rápidos! ¡Reviéntalo! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Siguiente. Primip. Ya está. Esto va a ser coser y cantar. Esto va a ser coser y cantar en dos psíquicos. ¡Vamos! 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 Madre mía, el gimnasio más fácil de todo. Menos mal que pude evolucionar a Libby. Eso es de tanto andar, luego, claro, a subir de niveles, pues va consiguiendo más amistad, pero no era lo suficiente para que evolucione lo más pronto, así que me he puesto así. Anda, bastante rato, porque cada 256 pasos es un punto de amistad. ¿He perdido? Entonces eres merecedor de la medalla Tormenta. Vamos que conseguimos una vida más. ¿Cuánto tenemos? A ver, tenemos 4, para tenemos 5. Y la medalla, por supuesto. Y la MT-01, creo que era megapuño. Puño dinámico. Si no falla, confundirá al adversario. Bueno, pues ya está. Ahora vamos a hacer que nos dé el vuelo. Ahí estamos. Y se lo vamos a enseñar, pues, al que pueda aprenderlo, ¿vale? Yo creo que sí, eso sí podría, ¿no? Si tiene puesto ataque ala. Aquí no. Vamos a ver. A ver, que no lo veo. Aquí. Vuelo. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta la cascada. Y no sé si aquí existirá buceo, ¿vale? Porque en esto, en Yoto Encanto, pues no hacía falta de buceo, pero lo que es la tercera generación, normalmente sí existe. Bueno, no lo sé. A ver. ¡Ninguno! ¿En serio? Madre mía. A ver, vamos a curar. A ver si dice este. Nah, este no pide todavía que se lo dé a su Pokémon. Vamos a curar. Y me gustaría capturar un Pokémon distinto, ¿eh? Me gustaría. Por cierto, el próximo gimnasio está al 41, así que ahora voy a tener margen. A ver si me sale algo distinto. A ver si me sale algo distinto. Tentacool, sí que me sale más que Tentacool. Voy a ver la caña. Por cierto, todavía no me salió el Magikarp, ¿eh? Venga, vamos a ver. ¿Más Tentacool no? ¡Wow! Un Horsey. Vale. Que puede evolucionar a Kindra. Hasta final Kindra, que es agua dragón. Ojito, ojo. Vamos a capturarlo directamente. Tengo la Premier Ball aquí. Que es, creo que es la Honor Ball, ¿no? Pero Super Ball. Madre mía, Horsey. Venga, vamos, captúrate. 1, 2, 3. Por fin, madre mía, después de tanto tiempo sin capturar. La Virgen.
Bueno, ciudad orquídea. Aún tengo la ruta 41 todavía aquí. La tengo aquí cerca. Sí. Vale, como prometí en el episodio anterior, que al final no pude. Vale, pues Enrique del Rosal Simón, te vas a llevar el mote de este Pokémon. Vale, antes lo tenías con Raticate, pero como capturé a Rattata, pues no valía. Así que este mote, este Pokémon se va a llevar tu nombre. Así. Vale. Un Horsi. Vale, pues vamos a dejarlo ya por aquí. En el próximo capítulo vamos a explorar lo de arriba. La Cueva Hollow. Que es Villa. Hollow es Villa. Sleepy Hollow, Villa, sí. Sí, es Villa en inglés. Vamos a explorar eso a ver qué hay. No tengo ni idea. Es nuevo. Vale. Así que nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like, un comentario y podéis suscribiros a mi canal para que tengan mis aventuras con vosotros. Así que un saludo y hasta la próxima.